Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, al habla Marcial. Hoy os traigo un nuevo episodio de Sistemas Estelares, concretamente el último que han subido a la página oficial. Se trata del sistema Adrien. Así que bueno, sin más dilación, ¡empecemos! Entrando un poco con un lore inicial, vamos a decir que ningún lugar puede ser un recordatorio más fuerte de cuánto ha cambiado el Imperio desde que cayeron los Messer, ¿no? Además, anteriormente, este sistema, el sistema Adrien, se conocía como la Tierra de Nadie por su papel en la Guerra Fría. Hoy en día el sistema cambia rápidamente y se ha convertido en un bastión del comercio entre el Imperio y nuestros vecinos los Xian. El sistema Adrien, que consta de tres planetas, fue descubierto por primera vez en el año 2510 a través de su conexión con Pyro. A ver, realmente el punto de salto Adrien fue descubierto por un equipo de pirotecnia, pues compuesto muy variopintamente, ¿no? Este equipo decidió no hacer ningún reclamo sobre este sistema solar, Adrien, aparte de porque estaban más tiesos que la varilla de un cohete por las recientes inversiones que habían hecho en Pyro, porque además lo renunciaban a favor de la capital a cambio de obtener esa afluencia que iba a traer consigo la venta de este nuevo descubrimiento. El sistema era inhabitable y la verdad que la UNE mostró poco interés en empezar una terraformación. En cambio, la primera ola de habitantes serían todas aquellas personas que se sentían atraídas por la materia prima, ¿no?, que podía ser recolectada de su cinturón de asteroides, el que circula entre el segundo y tercer mundo. A medida que la población minera iba creciendo lentamente, se construyeron pequeñas estaciones para así poder satisfacer sus necesidades y proporcionar alojamiento para la nueva afluencia de trabajadores que irían para apoyar aquello, ¿no? Sin embargo, el crecimiento del sistema sería de corta duración. ¿Y todo esto por qué? Pues porque tiene una conexión peligrosa. Si bien el descubrimiento del punto de salto en el año 2539, a lo que se conocería como Gurthil, abrió más oportunidades económicas, no obstante la llegada de la nave de exploración Xian en el año 2542 llevaría a que el ejército acordonase ambos sistemas incluso del uso civil. Poco después, la línea Perry se creó formalmente y el sistema empezó con su transición a una zona militarizada. Esta militarización supuso que se empezasen a construir fortificaciones cerca de los puntos de salto ya conocidos, y se invirtieron muchos recursos adicionales para descubrir posibles conexiones desconocidas con otros sistemas Xian. Si bien aún no se han encontrado conexiones directas con los Xian, se reveló que Adrien estaba conectado con otros sistemas fronterizos, como Oya, Castra y Kiel, lo que aumentó más aún la importancia estratégica. Además de esto, el sistema Adrien recibió pues una gran afluencia de recursos una vez que se descubrió un salto directo a Terra. Ojito, que ya estamos hablando de palabras mayores. Total, que ansiosos por defender todo este pedazo de sistema, lo que hicieron fue minarlo todo, poner un campo de minas alrededor del sistema como un método disuasorio. Total, que la cagaron un poco porque durante los 250 años siguientes, pues todo el sistema iba a estar todavía minado y con puestos fortificados esperando un ataque Xian que jamás iba a llegar realmente. En el 2793 se firmó el Tratado de la Línea Perry y bueno, al final terminó la Guerra Fría y el sistema Adriano fue rápidamente desmilitarizado y los civiles pudieron acceder nuevamente al sistema. Claro, tras 250 años ya las opciones mineras estaban agotadas, ya no era una opción económica. Sin embargo, a pesar de esto, el interés sobre el sistema Adrien no se iba a terminar, ya que era una buena conexión con el espacio Xian. Bueno, y adelantándonos en el tiempo, a finales del siglo XXIX, las relaciones Xian con los humanos eran lo suficientemente buenas como para que se empezara a comerciar con ellos. Por lo que Adrien al final se convirtió en una parada natural para obtener mercancías que se trasladaban desde la Tierra y el resto del Imperio al espacio Xian. En el sistema Adrien había una buena infraestructura para reabastecer de combustible gracias a las antiguas instalaciones militares integradas en el sistema. Y aunque las minas que aún quedaban por allí dificultaron lo que es el viaje y la transición por todo el sistema, estas también perjudicaron a la compra de los piratas, ya que las naves tenían que tomar rutas muy específicas y bien protegidas a través del sistema. Estas rutas de viaje claramente definidas también crearon una situación ideal para que la UEE estableciera estaciones de escaneo aduanero para ayudar a controlar el flujo de mercancía desde Xian hacia nuestro espacio. Por lo que la gente prefiere al final pagar las tasas de aduanas antes que arriesgarse a volar a lo largo de una ruta sin marcar donde te puedes comer una mina. Pues nada, y como el dinero llama al dinero, pues básicamente a medida que se aumentaba el comercio también lo hacían las estaciones que abastecían a los transportistas que portaban mercancías a través del sistema.
La más grande de estas estaciones, la flotilla conocida como Ketsu Reef o Arrecife Ketsu, ha crecido en la última década para convertirse en uno de los centros de comercio de los Xi'an más concurridos del imperio. Ahora, con la propuesta de iniciativa del comercio humano Xi'an, decidida por el Senado, y el creciente sistema industrializado de los Xi'an, de Rila, a solo un salto del vecino Gurzil, Adrian está preparado para crecer aún más. Bueno, ahora, señores, después de toda esta parafernalia de lore, vamos a ir hablando de los planetitas como siempre hacemos, uno por uno. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la estrella, que se trata de una estrella gigante del tipo M a la que orbitan tres planetas. Así que ahora vamos a hablar de Adrian 1 y Adrian 2, que son los más próximos a la estrella. Me llama la atención ver que los dos planetas internos al sistema son gigantes gaseosos, cuando esto naturalmente son los que suelen estar más atrás y alejados de la estrella. Es poco frecuente encontrarse con gigantes gaseosos calientes, ¿no?, como se denominan en la vida real. Bueno, pues Adrian 1 tiene un núcleo rocoso debajo de su atmósfera tempestuosa, mientras que la atmósfera azul brillante que rodea a Adrian 2 es tranquila en comparación con esta. Una vez que los militares comenzaron a permitir el acceso de los civiles al sistema, la recolección y refinación de gas en Adrian 2 representaron la mayoría de la pasta obtenida en Adrian hasta que llegó lo que son los ingresos comerciales, que eclipsaron esto mucho más adelante. Vamos a hablar ahora del arrecife Ketsu, ¿no? Ketsu Reef. Muchas de las antiguas estaciones militares ubicadas a lo largo de las principales rutas que cruzan todo el sistema fueron compradas rápidamente y modernizadas para servir a los transportes. Sin embargo, todavía había muchas estaciones que estaban ubicadas en otros lugares de Adrian, que permanecieron en su mayor parte abandonadas. Y esto es debidamente a que tenían poco tráfico porque estaban en sectores bastante peligrosos para atravesar. Bueno, pues hubo un comerciante emprendedor que vio una oportunidad. Este comerciante es conocido por el nombre de Delila Havers, el cual tuvo la desgracia de ser capturada por esclavistas cuando era aún un adolescente. Vendida en el mercado, fue comprada por un Banu, que la puso a trabajar como traductora. Afortunadamente, debido a que la práctica de los Banu permite a los sirvientes por contrato que ganen su libertad, Delila fue capaz de liberarse a los 30 años. Habiéndose convertido en apta para las negociaciones después de trabajar estrechamente con esta raza. Continuó trabajando como comerciante independiente y pudo acumular una pequeña fortuna. Y en el año 2881, mientras corría por el sistema, una idea la golpeó cuando voló más allá de una estación abandonada. Pensó que todos estos abandonos serían unas plataformas perfectas para construir una flotilla al estilo Banu. Las flotillas, para que sepáis lo que son, pues son cuando varias naves y estaciones se unen formando grandes centros comerciales. En lugar de que suceda por sí solo, como lo harían los Banu, Delila compró varias estaciones abandonadas y las transportó a su posición para formar el núcleo de una flotilla de estaciones. Al hacer esto, pues tuvo lugar un centro de servicio capaz de manejar múltiples naves grandes de transporte y sus tripulaciones al mismo tiempo, pero por un costo significativamente menor que el costo de construir una estación desde cero. Llamó a la flotilla Ketsu, la palabra Banu para arrecife, ya que la estructura le recordó las formas submarinas que exploró cuando era niña en Gos. Comúnmente, sin embargo, ha llegado a ser conocido con el nombre inapropiado de Ketsu Reef. Bueno, a partir de aquí, pues no fue una sorpresa que esta estación, esta flotilla, se convirtiera en un destino muy popular, hogar de la población permanentemente más grande de Adrian. Sus mercados y bazares de Ketsu almacenan productos de todo el espacio humano, Xi'an e incluso Banu. Todos los días se negocian y negocian grandes cantidades de productos y créditos. Pero no obstante, con los hábitats que tienen para alquilar y las numerosas salas de restaurante y entretenimiento, incluso si no estás buscando comerciar, Ketsu todavía vale la pena para visitar hoy en día. El lugar es tan popular que se ha creado un vecindario de estaciones más pequeñas que intentan sacar tajada de toda esa afluencia de naves. Vamos, algo parecido a las palomas cuando acuden al pan. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar del cinturón de asteroides Alpha, el cual todavía abundan numerosos recursos, ya que la mayoría de este cinturón de asteroides permanece intacto gracias a las minas antitanque que siguen por allí sin detonar. Sí que es cierto que hay muchos valientes que están dispuestos a correr el riesgo e intentar ganar créditos extras, pues intentando meterse por donde no deben. Yo sería uno de ellos, pero bueno. La mayoría de la gente, no obstante, tira por las rutas que están asignadas de por sí y que son seguras.
Bueno, por último vamos a hablar de Hadrian 3, el último planeta que orbita muy muy lejos al resto del sistema. Hadrian 3 se trata de un gigante de hielo que tiene una nube de tormenta oscura que está permanentemente y que resalta del contraste que hace con su color pálido, algo similar a la mancha de Júpiter. Bueno, pues entre esta gran mancha que contrasta con su color pálido y lo lejos que está, se ha ganado el apodo del observador, ya que parece que está vigilando atentamente al resto del sistema. Bueno, advertencia del viaje. Pues a pesar de la abundancia de balizas que advierten sobre los peligros de las minas, cada año se pierden docenas de naves cuando abandonan la seguridad de las rutas de vuelo, así que tened cuidado. Los puntos de salto desde Hadrian son numerosos. Se puede ir a Oya, a Piro, a Castra, a Kiel, a Terra y a Gurzil, nada más y nada menos. Pues nada chicos, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Si os ha gustado ya sabéis lo de siempre, os suscribís, campanita, comentario, like, bla bla bla, esto lo otro. Si vas a empezar a jugar y quieres obtener 5.000 créditos extras, no dudes en utilizar nuestros enlaces de referidos que encontrarás en la descripción del vídeo. Sin más señores, se despide el Ciudadano Marcial, nos vemos en el universo. ¡Hasta pronto!